Mi nombre es Sergio Jaramillo, yo soy realtor, yo llevo casi 9 años vendiendo casas buenas, bonitas y baratas en el Sahagún de la Florida. El Sahagún de la Florida está formado por que cobra el por Mayer, Liga de Acres, Punta Gorda, Bonita Spring, Naples. Más o menos en esta zona viven por ahí 800 mil habitantes. Esta es una zona que tiene por ahí unos 150 hoteles, por ahí unos 80 bancos, unas 40 clínicas, 20 o 30 Home Depot, 50 Walmart. Nosotros estamos a 1 hora de Miami y a 1 hora de Tampa. Estamos en la mitad entre Miami y Tampa. Estamos en las costas del Golfo de México. Estas son unas costas muy hermosas, muy bonitas. Si usted quiere comprar casa, el plan A es primero con un banco. Un banco le exige tener crédito, un puntaje hasta de 580 hacia arriba. Ser ciudadano residente de los Estados Unidos. Segundo, le exige unos ingresos, mostrar los ingresos. O sea, los dos últimos taxes que haya hecho el año pasado o antepasado, haber declarado un promedio de más de 18 mil hacia arriba, sea usted solo, o usted su esposa, o usted otra persona. Y tercero, y mostrar los últimos pagos de su sueldo, o las dos últimas, los dos últimos extractos del banco. Para el banco darse cuenta más o menos cuál es el movimiento de su cuenta, cuánto mueve usted mensualmente. Con esto nosotros le podemos conseguir un préstamo con un banco. Los bancos en este momento están prestando muy barato, los intereses están muy baratos. Un préstamo de 100 mil dólares queda pagando de mortgage 500, 600, un préstamo de 200 mil queda pagando 1000, 1100, 1200. O sea que en este momento usted compra una casa y paga menos que una renta. Paga la mitad de la renta. Y esta cuota es fija durante 30 años. O sea, nunca le va a cambiar. Por eso es el mejor momento de comprar una casa en Estados Unidos. Porque los precios están muy baratos, los intereses están muy baratos y los bancos están prestando. O han ayudado a que los bancos empiecen a prestarle a todo el mundo. Porque han sido retenidos durante mucho tiempo. Ya es hora de que los bancos empiecen a prestarle a la gente. Nosotros vendemos casas, las casas que venden en esta zona son casas de 3 cuartos. O sea, la casa modelo típica son una casa de 3 cuartos. Aquí estamos viendo ahí 2 baños, 2 garajes. Todas las casas tienen un cuarto de acre o 10.000 pies cuadrados. Donde usted puede hacer una piscina, donde usted puede, tiene un patio grande que usted también lo puede cerrar. Aquí no hay, las casas no están pegadas. Las casas no tienen que pagar asociación, ninguna casa que paga asociación. Que cobra forma llegada, que es una de las zonas más seguras de Estados Unidos. Que cobra fue la segunda ciudad de más de 100.000 habitantes más segura del Estados Unidos según el FBI. Estas casas son casas muy nuevas, todas las casas que nosotros vendemos son casas de 2004, 2005, 2006. Estas casas el banco las quitó y estas casas el banco pagó hace 7 o 8 años 300 mil dólares y en este momento se están vendiendo en 140, 150, 170. O sea, usted está comprando una casa casi por la mitad del valor real que el banco la compró hace 7 años. Hace 7 años la gasolina valía $1, ahora la gasolina está casi en $3. O sea, la gasolina se ha triplicado y las casas se han partido a la mitad. Por eso es un mejor momento de comprar aquí en Cape Coral, en Fort Myers o en Kayaks. Estas casas traen 3 cuartos, 2 baños, 2 garajes. A veces vienen con piso de baldosa, aire acondicionado central, planta de tratamiento del agua. En la mayoría de estas casas usted no paga agua, el agua es propia. Los tasas de estas casas son muy bajitos, casi son los tasas más baratos en la Florida. Usted por una casa de estas paga 100 pesos, 120 pesos al mes. O sea, es muy bajito en comparación con los tasas de Nueva York o de Miami o de Tampa.
Estas casas a veces traen todos los electrodomésticos: nevera, lavadora, secadora, estufa, microondas, lavaplatos. Estas casas nosotros le ayudamos, si usted tiene que venirse para acá, le ayudamos al transporte, le ayudamos a las escuelas. Otra cosa, esta región tiene muy buenas escuelas, unas escuelas muy nuevecitas. Aquí las escuelas son gratuitas, no pagan nada, el niño lo llevan y lo traen gratis, sin ningún problema. Todas estas ciudades tienen cámaras de circuito cerrado en todos los semáforos, o sea, todo lo que pasa en la ciudad, la gente lo sabe, a pesar de que esta es una ciudad de muy bajo índice de criminalidad. Hay muy buenos centros comerciales, tiene muy buenas playas. También contamos con un aeropuerto internacional de forma ayer, que lo hicieron hace apenas 2 años. Es el aeropuerto más nuevo que se ha construido en la Florida internacionalmente. Por eso es una buena zona para invertir, porque es una zona muy segura, muy tranquila, muy barata. Es una zona muy buena para conseguir trabajo, porque aquí hay escasez casi que de todo. La persona que necesite trabajar aquí, en este momento la construcción está atrayendo mucha gente. La parte de ayuda también de hospitales y médicos también necesita muchos trabajadores. Esta zona está conformada más o menos un 60% por americanos, y por ahí un 40% por hispanos. Y entre hispanos hay cubanos, colombianos, mexicanos, argentinos, centroamericanos, puertorriqueños. También hay mucho canadiense. En este momento ha venido mucho canadiense a vivir aquí a esta zona por el frío. Por eso, si usted quiere comprar casa en la Florida, si usted no tiene crédito, si usted, ya menos que nosotros le ayudamos, un préstamo del banco, un préstamo de 100 o 200 mil dólares, el banco solamente le exige el 3 o el 4%. O sea, un préstamo de 100 mil tendría que pagar 3 mil dólares, y un préstamo de 200 mil tendría que dar usted 6 mil dólares de down payment. O sea, el down payment es muy bajito, es del 3 al 4% el down payment para comprar una casa por el banco. Si usted es primer comprador, hay casas que solamente venden para primeros compradores. El banco le ayuda cuando es primer comprador, lo prefiere a usted a pesar de haber inversionista. O sea, si un inversionista ofrece por una casa 140, usted ofrece 130, prefieren dársela a usted a pesar de que sea menos valor por ser usted el primer comprador. Usted prima al ser primer comprador. Si usted ya tiene casa en la Florida, entonces el banco le exige un 20%. O sea, si usted ya, si esto es como second home, segunda casa, el banco le exige a usted un 20% para comprar la casa. Si usted es extranjero, también podemos conseguir un préstamo del 30%. Como extranjero, usted puede comprar una casa en los Estados Unidos con un banco dando un 30% del valor de la casa. Ahora también tenemos préstamo con prestamistas privados, que es la segunda opción. La primera opción, el plan A, siempre es un banco. El plan B es un prestamista privado. Estos prestamistas prestan con el 30 y 40% de down payment. Y la única condición es tener el 30 o el 40% de payment, no hay más condiciones. Puede tener bancarrota, puede tener short sale, puede tener mal crédito, puede ser extranjero, puede ser de Marte, puede tener o no tener papeles, no importa. La única condición para un prestamista privado es tener el 30 o 40% del valor de la casa. Ahora, todas las casas, sea para banco, sea para prestamista privado, las casas tienen que estar bien, las casas tienen que estar habitables. La casa tiene que ser una casa buena. Normalmente nosotros conseguimos casas de 2000, 2004, 2005, 2006. Las casas no pueden estar muy destruidas. O sea, la casa tiene que estar habitable.
ningún banco, ningún prestamista privado le prestan una casa desbaratada para reconstruir. Todos los bancos prestan sobre una casa habitable, como las casas que estamos viendo aquí en este momento. Mucha gente del norte de Estados Unidos que está huyendo del frío se ha venido para esta zona. Mucha gente de los países, de nuestros países, está viniendo para esta zona. Mucha gente de la otra costa de California se está viniendo para esta zona. Porque la Florida ya tiene casi 35 millones de habitantes y va a decir que va a ser en este momento es claro el tercer estado con mayor habitantes de Estados Unidos, pero va a ser o el segundo, no, en este momento es como el cuarto estado más poblado de Estados Unidos, pero va a ser el segundo estado más poblado de Estados Unidos después de Texas y California, va a ser el tercero, primero California, segundo Texas y tercero la Florida. Y la mayoría, y está aumentando el porcentaje de hispanos. En esta zona todavía los hispanos somos como el 40% y el americano es por ahí el 60%, pero está aumentando más el hispano. Hispano y otras razas, o sea, hispano, latinos. Nosotros le ayudamos con las escuelas, le ayudamos le asesoramos en una búsqueda de trabajo. Si usted tiene algún trabajo, le asesoramos. Si quiere montar algún negocio, alguna cosa, nosotros le ayudamos con la experiencia que tenemos de más de 14 años viviendo aquí en la zona. Le podemos ayudar en todo lo que necesite. Usted me puede llamar al 239-645-6017. También me puede llamar al 239-440-4104. O también tenemos el FAS 239-204-4987. O a mi mail, que es sergiokcorral@gmail.com. 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 Nosotros le asesoramos en todo el conseguimiento, en toda la compra y adquisición de su casa. Le asesoramos en la inspección, le asesoramos en la preise, le asesoramos en el survey, si hay que hacer un survey. Usted no nos paga a nosotros nada, a nosotros nos paga el vendedor de la propiedad. También tenemos terrenos y fincas para la venta. Si usted necesita un terreno o una finca, con mucho gusto le ayudamos a conseguir terrenos y fincas. Tenemos terrenos para construir una casa de un cuarto de acre. Tenemos terrenos en la esquina, terrenos de dos lotes, de tres lotes y de cuatro lotes. Tenemos terreno con canal de agua dulce y tenemos terrenos con canal de agua salada. De acuerdo a cada terreno, ahí están los precios diferentes. Son precios diferentes. También tenemos terrenos más baratos en Lehigh y tenemos terrenos un poco más caros en Cape Coral. También vendemos fincas de 5 acres, 10 acres, 50 acres, 100 acres, 200 acres. Tenemos fincas para ganado, o sea, de pastoreo, tenemos fincas para caballos, tenemos fincas de recreación, tenemos fincas para cultivo. Otra rama de nuestras ventas es la parte de apartamentos. Vendemos apartamentos de dos cuartos. La mayoría de los apartamentos son dos cuartos, dos baños. Estos apartamentos son en unidades cerradas o condominio. Estos apartamentos pagan una administración de 200 a $300 mensuales. Normalmente en estos apartamentos hay piscina comunal, hay clubhouse donde hay juegos, hay gimnasio, hay sauna, hay turco. Tienen muy buenos servicios. Esto es una unidad cerrada con puerta de entrada. Son apartamentos que se consiguen en este momento, hoy en el 2015, se consiguen de 50 a 75 mil dólares.
dos cuartos, dos baños con parqueadero y a veces con un cuarto de comunal. Esos apartamentos también se pueden financiar, también se pueden financiar con un banco, con un prestamista privado. Los lotes si no los podemos financiar. Las fincas sí las podemos financiar. Nosotros podemos financiar fincas, pero con casa, o sea, se financia la casa, no el lote. O sea, una casa buena y un acre se financia. Una casa desbaratada y un millón de acres no se puede financiar. O sea, se financia la casa, no la tierra. Por eso cuando hay que buscar una finca hay que buscar que la casa califique. No importa los acres que tenga la tierra. Predomina la casa. Los lotes que se consiguen en Cape Cod, en Lijada de Acres, son de un cuarto de acre, que es equivalente a 10.000 pies cuadrados o a 1.000 metros o aproximadamente 1.000 metros cuadrados. En estos lotes se puede hacer una sola casa. Estos lotes son de 80, aproximadamente 80 de frente por 1,40, 1,50 de largo. Casi todos los lotes son del mismo tamaño, o sea, aquí hicieron todos los lotes al mismo tiempo, o sea, todos los lotes son casi un poquito más, un poquito menos. Los lotes de esquina son un poquito más grandecitos, o sea, los lotes son 1.25 de acre, o 1.28 de acre, o 1.32 de acre, pero más o menos todos los lotes son iguales, lo mismo que las casas, casi todas las casas tienen el mismo lote. O sea, por eso a veces la gente, no, necesito un lote más grande, casi. Si usted quiere comprar un lote más grande, podemos comprar la casa y buscar lotes a los lados. Comprar lotes a los lados de la casa. A todas estas casas se le puede hacer una piscina. Todas las casas tienen forma de hacer piscina. Una piscina se puede cotizar de 20 a 30 mil dólares, de acuerdo a lo que usted le ponga. También le conseguimos a las personas que le hagan las piscinas. Que le haga una piscina con sauna, con turco, con todo lo que usted necesita y el tamaño que usted necesita. Si usted es inversionista y quiere comprar para rentar, le ayudamos también a la renta y le ayudamos a la renta y le ayudamos a administrar el inquilino en la renta. Si usted quiere comprar para reparar, también le ayudamos a la reparación de la casa. Nosotros tenemos personas expertas en electricidad, yo soy ingeniero y llevo mucho tiempo en este negocio. Le podemos conseguir gente para la electricidad, gente para la plomería, gente para los pisos, gente para la pintura, gente para el techo. Personas especializadas que ya mucho tiempo trabajando en esto y le podemos ayudar a cualquier tipo de reparación de la casa que usted compre. Toda nuestra experiencia de 20 años como ingeniero y de 10 años como realtor están a su disposición. Acuérdese que ustedes cuando ustedes están comprando una casa, a mí no me pagan nada, esa comisión me la paga a mí el que vende la propiedad. Nosotros trabajamos con una agencia Real Estate que tiene más de 180 realtors. Es una agencia que se llama Starling Realty. También nosotros trabajamos con nuestra propia compañía de títulos. Tenemos una compañía de títulos que nos ayuda a cerrar todas las compras. Una compañía de títulos se encarga de todo el dinero, o sea, se encarga de recibir el dinero, de recibir el dinero del comprador y entregárselo al vendedor, y de recibir el título del vendedor y entregar el título al comprador. Y de pagar todos los tasas y pagar todas las comisiones. O sea, la compañía de títulos maneja toda la propiedad, todo lo que usted necesite la propiedad. Las casas en Estados Unidos, las casas en esta zona, en este momento, están mucho más baratas que en cualquier zona de la Florida. Si hacemos una comparación, una casa de tres cuartos, dos baños, dos garajes, aquí en Cape Coral o en Lijada de Acres, se puede eso conseguir de 110 a 160 mil dólares. Esa misma casa en la zona de Miami, en la zona de Pompano Beach, en la zona en la otra costa, esa misma casa puede valer 350, 400 mil dólares, o puede valer casi 3 o 4 veces más.
Por eso es muy bueno comprar aquí, porque es mucho más barato que en que en las otras partes de la Florida. Normalmente estas casas fueron construidas en 2005-2006, como ya le había dicho, y estas casas los bancos las quitaron porque en ese tiempo las personas pagaban 3.000, 4.000 de mortgage, porque las casas se vendieron en 300, 400 mil dólares. Ahora usted compra esta misma casa y queda pagando menos de 1.000 dólares de mortgage. Por eso es que esta casa, en este momento, nadie pierde una casa, por la sencilla razón que usted paga 1.000 de mortgage, pero si usted no tiene con qué pagar los 1.000 mortgage, usted la arrienda por 1.500, 1.600. O sea, la casa, si usted la arrienda, le da 1.500, 1.600 mensual y el morgue le vale 1.000. O sea, usted gana comprando casa y rentándola. Se le paga el morgue y le queda plata. Y le queda la renta. O sea, una casa le puede dar 15.000, 17.000, 18.000 dólares al año, más la valoración de la casa, que es un 20, un 25% por año. O sea, una casa de 100.000 dólares, usted se está ganando de mera valorización 25 mil más 17, 18 mil de la renta mensual. Usted no pierde en este momento comprando una casa en el Sahuel de la Florida. El Sahuel de la Florida es de las zonas más nuevas y más bonitas y mejores para invertir en la Florida, porque no son ciudades supremamente grandes, sino todavía es una ciudad que apenas está creciendo, porque la zona de Miami, la zona de Tampa, Orlando, son zonas muy viejas, que llevan muchos años, son ciudades que están, por decir, están quebradas. En cambio, estas ciudades de aquí no saben qué hacer con la plata. O sea, todos los años les quedan plata, les deja plata que no saben en qué invertirla. En cambio, las ciudades grandes de la Florida tienen unos déficits que les falta plata. Aquí la seguridad, la tranquilidad, vías de comunicación, tenemos la 75 que va desde Miami hasta Canadá. Es una vía, la I-75. También tenemos el aeropuerto internacional, que puede ir a toda Sudamérica y a Nueva York. A veces hay vuelos de aquí de Formalla a Nueva York en 150 dólares y regreso en temporadas bajas. Es un aeropuerto internacional, el último aeropuerto internacional que han hecho aquí en la Florida, ha sido este. Antes de hacer este aeropuerto era un aeropuerto nacional y todas los vuelos eran 3 veces más caros que Miami o Fort Lauderdale. En este momento los costos son por ahí un poquito del 10% más caros que Miami o 5%, pero tiene la ventaja que usted sale de aquí. Si usted quiere venirse a comprar una casa, quiere venir de otra parte, puede venirse un fin de semana. Yo le consigo el hotel y le ayuda a rentar un carro. Puede venirse el viernes. A veces la gente de Nueva York viene aquí, se viene el viernes y vuelve el domingo. Y pasamos 3 días viendo casas y conociendo la zona. A veces se consiguen pasajes muy baratos y regreso 150 o 200 dólares de Nueva York aquí. O de Nueva York, de Boston, hasta de Canadá. Aquí viene mucho canadiense. Porque el clima de la Florida, el clima de esta zona es un clima muy bueno, nunca cae nieve, es un clima templadito casi todo el año, ni frío ni calor. Es un clima muy, muy espectacularmente bueno. En estas casas usted puede parquear 2 carros adentro y 2 carros afuera, y hay 4 carros afuera. Fuera de eso, a los lados puede parquear otros 10 carros, o sea que aquí por parqueo de carro no se preocupe. Tiene muy buena cantidad de parqueo. Y los seguros aquí son muy baratos también. Los seguros son mucho más baratos que en las ciudades grandes.
por la baja criminalidad, por la seguridad, porque las casas son muy nuevas, porque no tiene problemas de inundación. Si usted quiere comprar una casa, llame a Sergio Jaramillo, 239-645-6017 o 239-440-4104. O al correo electrónico, al email sergiokcorral@gmail.com. Muchas gracias.